Ricardo, ¿cómo pudiste? Me engañaste con una jirafa. Es que Smoke, su cuello era bien largo. Hijo de puta. Mejor besémonos. Claro, hermosa. Mierda, los productores de esta serie volvieron a estar en decadencia. Y pensar que la temporada inició bien. Me pregunto qué les pasó. Y entonces, Ricardo va a engañar a Smoke con una jirafa. Tienes las mejores ideas, me dieron ganas de morcilla. Hoy estás más guapo de lo normal. Sí, supongo, y entonces Smoke besará a Ricardo por 20 minutos, ven aquí. Estás bien pendejo. Ojalá la serie volviera a ser como lo era en la temporada 3. Me dio hambre, creo que comeré algo. Espero que haya cereales lo que Enderito alegre. No hay ni mierda. Creo que me estoy quedando tremendamente pobre. Tiene sentido considerando que ni trabajo. Comida. Trabajo. Recuerdo que hace 6 años, yo abrí un restaurante de sushi junto con CJ Junior y Ryder. Y bueno. Luego pasó lo que pasó, pero luego, abandonamos ese negocio. Tal vez no sería una mala idea intentar restaurarlo. Le fue realmente bien un tiempo, y recuerdo que comencé a ganar bastante bien. Incluso pude pagar el agua, y ya no tuve que esperar a que lloviera. Cosa que sucede cada 8 meses en San Andreas, pinche estado culero y su calor infernal, hacen literalmente 46 grados a las 8 de la mañana. Esperaba verlo más deteriorado. Pues la vegetación ya comenzó a comerse el sitio. Y huele a podrido. Debimos al menos retirar la comida en aquella ocasión, lleva 6 años pudriéndose. Huele casi el 2% de lo mal que huele el tío gilipollas. Esperaba encontrarme con vagabundos viviendo aquí, pero no esperaba encontrarte a ti. CJ. Güey, ¿qué estás tomando? Agua con sal. ¿Estás seguro? Tan seguro como que el queso no es un lácteo. Whisky desde la botella, sin hielo y caliente. No, pues tú sí estás hecho mierda. Cállate. ¿Estás bien? Estoy de maravilla. ¿Acaso no me ves? Estoy en la cúspide de mi vida. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? No tengo idea. ¿No podías elegir un sitio menos horrible? Horrible es mi mente, este lugar está bien. Pero yo ya me voy. Nos vemos, CJ. ¿Dónde diablos está la puerta? No creo que Ryder recuerde los acontecimientos de hace años, ese lunático olvida todo a los 12 minutos. Es por eso que yo. Pero qué mierda. Minecraft no perdió su esencia. Se transformó, evolucionó y se volvió incluso mejor. Tienes razón. La nostalgia como tal generalmente no va ligada a la objetividad. ¿Y qué opinas del tráiler de la película? Pues yo opino que se ve interesante. El problema es que la gente ve a Steve como un personaje, y no lo es. Steve eres tú, soy yo, somos quienes jugamos el juego. ¿Y crees que Jack Black hará bien de Steve? Creo que se necesita más que un tráiler para juzgar una película entera, pero la gente siempre cae en lo mismo. Creo que es porque la gente esperaba una película de animación. Incluso yo, que llevo esperando la película desde hace 11 años, pensaba que sería así. Fue una interesante decisión el mezclar la animación 3D con actores reales, pero se entiende por qué la audiencia está algo molesta. Sin embargo, quién sabe. Quizás los productores hagan bien las cosas. Sí. Minecraft es más que solo un juego para mí. Llevo la mitad de mi vida jugándolo, literalmente. Es un videojuego que ha acompañado a las personas. Mierda, se fueron los efectos. Ryder, por si acaso, trae más de esta mierda, por favor. Nicolás, no ordenes al gran Ryder. Yo diré cuando sea momento de traer más de las hierbas mágicas. ¿Qué decías? ¿De qué hablábamos? Creo que de Five Nights at Freddy's. Sí, la película. La escena del fuerte, aunque controversial, demuestra algo que los juegos nunca lograron plasmar bien.
la inocencia de los niños. Los animatrónicos están... Y dile a Iron Man, ¿qué opinas del queso? ¿Queso? Claro. ¿Quién no ama el queso? Es básicamente un milagro científico en forma de alimento. Tienes tantas variedades, texturas, sabores. Desde el Gouda hasta el Brie, el queso es como la nanotecnología culinaria. Cada tipo cumple una función, tal como mis trajes. Pues yo opino que el brócoli es un queso verde. Oigan ustedes, bola de drogadictos. Digo, Ryder, ¿pudiera hablar contigo? Claro que sí, Rodrigo Alvarenga. ¿Qué quieres decirle a Ryder, el poderoso? Sé que no recuerdas, pero hace unos años nosotros... abrimos un restaurante de onigiri. Sin embargo, un sujeto llamado Tetoko Tukuro nos obligó a comenzar a vender sushi, ya que según él, solo él puede vender onigiris en San Andreas. Nos fue bien por un tiempo con nuestro negocio, junto a CJ Junior. Sin embargo, luego te volviste loco, mataste a tu hermano, tu hermana, tu tío, su perro, a todos tus amigos, e intentaste viajar al pasado para poder matar a Dennis y así poder vivir la vida que nunca pudiste. Mediante un plan muy elaborado y con colaboración de Honuk, lograste absorber la energía de todo el universo y luego lo traicionaste. Sin embargo, Don Pancho primero te hizo entrar en una alucinación que duró unos cuantos minutos, pero tú sentiste como si fueran muchos años. Luego te metieron en una prisión interdimensional donde pasaste 300 años reflexionando, pero nosotros lo sentimos como 6 años. Sí. Entonces, ¿quisieras volver a manejar el negocio conmigo? No sé, el gran Ryder ya tiene un gran negocio de venta de huevos de Pascua. Por favor, Ryder. Necesito trabajar, debo hacer algo con mi vida. Está bien, Santiago de las Mercedes. Pero solo aceptaré si te bebes este elixir del gran Ryder. De ninguna manera beberé alguna porquería tuya. Lo siento, Mateo, pero el gran Ryder no aceptará si no lo bebes. Bien. Me arrepentiré completamente de esto. Ryder, te ves diferente. El brócoli es un queso verde. ¿Dónde, demonios? Estoy. Joaquín, pasaste la prueba de Ryder, el poderoso. Ahora trabajaré en el negocio de Susie. Bien. Gracias. Hola, CJ Junior. ¿Quisieras volver al negocio del sushi conmigo y Ryder? ¿Estás pedo? Ojalá fuera eso. ¿Elixir de Ryder? No. Bien, acepto trabajar de nuevo. La verdad, no está nada mal ganar un poco de dinerito para el multijugador de lo que callamos los Smokes. Ok, gracias, homúnculo. Hijo de puta, ¿qué fue lo que me diste? Este sitio no es digno de la grandiosidad del gran mago Ryder. Es hora de volverlo digno. Abracadabra culo de cabra. Mucho mejor. Ahora, este sitio es digno para que el gran Ryder, Matías y Crepúsculo, vendan su sushi. Iré con Matías y Crepúsculo para avisarles que el sitio está listo para vender el mejor sushi del multiverso. Listo, ya podemos volver a abrir nuestro negocio. Joder, Ryder, tu magia es genial, muchas gracias. Eso es, Agripino, venera la magia de Ryder, el poderoso, así como me gusta. Estuve viniendo a este sitio por los últimos 6 años con la esperanza de que volvieran a abrirlo, y creo que por fin sirvió de algo. ¿Van a abrirlo? Así es, mi estimado, pronto volveremos al negocio. ¿Por qué no entras a probar nuestro delicioso sushi? ¿Qué haces, lunático? Aún no tenemos los ingredientes para el sushi. Claro que lo tenemos. Con mi magia hice aparecer una gran bolsa en la cocina, con todo el arroz, pescado, algas y vegetales necesarios. Ahora, come el sushi del mejor restaurante de sushi del mundo. ¿Cómo se llama el restaurante? Calder Junior. Cierto que juntamos nuestros nombres. Está tan bueno como el día que lo perdí. Cada día me despertaba llorando, sabiendo que Calder Junior estaba cerrado. Ahora, si me disculpan, debo hacer algo. Así que, ha vuelto. Lo que teníamos sucedió. ¡Qué desgracia!
Espero que estén disfrutando de su comida. Recuerden que pueden pedir los combos de 34 rolls, y cada combo viene con salsa de soja y wasabi. ¡Hazme crecer! Déjame en paz, homúnculo de mierda, estoy comiendo con mis amigos. No, pendejo, quiero que me hagas crecer, tengo 22 y parezco de 8 todavía. ¿Y yo qué culpa tengo que seas homúnculo de generación 1? ¡Hijo de puta! Oye, homúnculo caducado, no golpees a nuestros clientes. Jódete, dime, ¿qué vas a querer? Pero dime, ¿qué vas a querer para comer? Oye, te estoy hablando. Discúlpalo, es tímido. Quiere algo que traiga tomate. Esta vez yo no fui el que mató a alguien. No a Carver Union. No a Carver Union. No a Carver Union. No a Carver Union. No a Carver Junior. No a Carver Junior. No a Carver Junior. ¿Qué les pasa? ¿Se puede saber quiénes son y qué quieren? Ryder, CJ y CJ Junior, les exigimos que cierren este restaurante. ¿Pero por qué quieres que lo cerremos? ¿Cómo que por qué? Porque ustedes están aniquilando la vida marina para servir comida en este restaurante. Pero no somos el único restaurante no vegetariano. No nos estamos manifestando porque este sitio no es vegetariano. Nos estamos manifestando porque según unos estudios, ustedes acaban con el 5% de la vida marina en apenas 6 meses. ¿De qué hablas, lunático? Eso es imposible. Un momento. Ryder, ¿se puede saber cómo consigues la comida? Pues con mi magia teletransporto peces hasta la bolsa mágica de la cocina. Según nuestros cálculos, ustedes recolectan 980 millones de peces al día. 350 mil millones de peces al año. Es imposible recolectar semejante cantidad. A menos que... Ryder, ¿has estado teletransportando 980 millones de peces diariamente? Esa es una mentira completamente verdadera. Hijo de puta, ¿acaso lo ves necesario? Tú no entiendes. ¿Por qué crees que la gente ama nuestro sushi? Porque solo 10.000 de cada 980 millones de peces son de calidad máxima. ¿Y qué demonios haces con el resto de peces? Los tiro a la basura. Y ni hablemos de la descomunal cantidad de contaminación que genera este sitio al desechar semejante cantidad de peces diariamente. Lo siento, Rigoberto Hernández, pero no puedo frenar el negocio. Mi riguroso análisis de calidad requiere esa cantidad de peces. O es eso, o no usa peces en el sushi en absoluto. Y mis clientes quieren peces. ¿Sabías que los peces son fans de tu magia? Disculpe. Quisiera comunicar una queja al chef. ¿Perdone? ¿Por qué? Porque la comida que sirven aquí repentinamente se volvió una grandísima mierda. ¿Pero qué es esto? ¿Como que sushi de algas viejas masticables y berenjena cruda? Korewan y Honshok ni Tausuru y Handa. Joaquín, por fin te apareces. Justo te iba a mostrar mi nueva receta. Sushi de hongos viscosos y corazón de alcachofa vinagre. Ryder, cabrón, estás espantando a nuestros clientes con tu nuevo menú. Lo siento, Rodrigo, pero en vista que los peces son fans de mi magia, nunca jamás en la vida volveré a usar carne de pescado en mi sushi. Si querías hacer sushi vegetariano, por lo menos podías buscar en internet qué ingredientes llevan, no sacarte recetas del culo. Debo usar los ingredientes más similares al pescado. ¿En qué cabeza cabe pensar que las cáscaras de papa fermentadas son un sustituto del pescado? No cuestiones a Ryder, el poderoso. Por cierto, ya va siendo hora de prohibir el fumar adentro de nuestro restaurante. Estamos rompiendo normas sanitarias. ¿Quién de aquí ha escuchado acerca del legendario pez dorado de los valles? ¿El legendario pez dorado de los valles? Así es, amigo. La leyenda dice que el legendario pez dorado de los valles es un pez que trae fortuna eternamente a los vendedores. Aparte, es un pez que no está hecho de pez. Y cuando lo pescas, es un pescado que no está hecho de pescar. Cuando preparas una comida con él, se multiplica. ¿Un pescado que no está hecho de pescado y que encima se multiplica? ¿Dónde lo encuentro? Al sur del Océano de los Santos. Se dice que se encuentra a 10.000 kilómetros de la costa, adentro de un cofre enterrado bajo el mar. ¿Acaso no ves que está fumando y no sabe ni lo que dice? Ya te digo, amigo, muy pronto llegaremos y conseguiremos el legendario pez dorado de los valles. Maldita sea, yo me voy. Me cago en sitio decente. Podría tener más clientela.
Disculpen, quisiera un lugar. Lo siento, pero no tenemos chef, así que váyase a la chingada. ¡Cállate, idiota! ¿Y a ti qué te pasa? Es Chuleta Albóndiga, un importantísimo crítico culinario. Una reseña negativa de él es capaz de llevar un restaurante a la ruina absoluta. Es el dueño de una muy prestigiosa revista de comida. Maldita sea, lo que nos faltaba. ¿Se siente cómodo, señor Chuleta? No se supone que le preguntes eso a un cliente, debes deducirlo por sus expresiones. Llamaré al mesero. Maldición, ¿y ahora qué chingados hacemos? No tengo idea, tenemos que darle algo de comer o nos va a poner una reseña negativa. ¿Tan importantes son sus reseñas? ¿Conoces el restaurante de hamburguesas llamado Smoke Burgers? No. Pues por algo será. Ay, no puede ser. Ya valimos maracuyá, pero ya ni modo. Ve a preguntarle qué quiere de comer. Hazlo tú. Ya sabe que yo no soy mesero. Si le pregunto yo, se dará cuenta que este sitio aún no se rige con una organización. Señor Chuleta, puede escanear el menú por QR. No será necesario. Simplemente quiero que me traigan lo mejor que tengan. Dice que quiere lo mejor que tengamos. Ya valimos mierda. Tú cocinas horrible y capaz lo matas de una intoxicación estomacal. Y yo, tampoco sé cocinar. ¿Recuerdas que Dennis te obligaba a cocinar? ¿Qué quieres decir? Llegó un punto donde tus comidas no sabían tan culeras. Que quizás tú puedas cocinar algo bueno. Ve ahí y demuéstrale a ese pendejo de lo que eres capaz. Tienes razón. Quizás. Sí sea bueno para esto. ¿Esto es lo mejor que tienen? Sí. Pizza de sushi. Esto está tan mal en tantos aspectos. Es un crítico, ¿no? Pruébelo antes de juzgar. Sabe a mierda. Pero... me cago en la grandísima puta. Sin embargo, he de admitir que este sitio es artístico, valiente y distinto. Pizza de sushi. ¿A quién se le ocurriría algo así? Solo a Carl Der Jr. Son experimentales, y eso los vuelve interesantes. Yo les doy un sólido 2.5 de 5. ¿Solo 2.5? Después de ese discurso que diste. Oye, tranquilízate. La mayor calificación que ha dado en su vida es de 3. Aprobamos. Vaya. ¿En serio? Así es. Nos salvamos. Cuando publique su reseña en su revista, nuestros clientes volverán e incluso vendrán más. De la que nos salvamos. Pero necesitamos a un chef ya. Esto es bueno. Eres bueno cocinando. Quizás tú puedas serlo. Gracias, hijo. Un momento. ¿Dónde está Ryder? Carl Der Jr. será súper exitoso después de esto. Claro, bro, pero cuando lleguemos, hay que hacer un ritual para abrir el cofre. ¿Y este sitio? ¿Dónde estaba la última vez? Creo que fui a dormir. Entonces... esto es un sueño. Mis sueños suelen ser menos oscuros. No soñaba así desde... bueno, tiempo atrás. ¿Quién eres tú? Claro, no vas a reconocerme. No supiste lo que hiciste. El portal, la energía... ¿no recuerdas? No, supongo que no. Pero yo sí te recuerdo.
¿Dónde está tu armadura? ¿Por qué ahora eres amigo del enemigo? ¿Enemigo? Arachturo, Don Pancho primero, el maldito que te envió a otro universo y lo destruyó. Eso fue hace cientos de miles de años. De todos modos, te ves bien, aunque noto menos oscuridad en tu alma. Ya dime quién diablos eres. Y deja de hablarme con tanta seguridad. Soy el demonio de la absorción. No, ya no lo eres. ¿Pero quién eres? No tengo un nombre en específico, pero el tuyo proviene del Panchanés, ¿no? Poseo tus memorias. Conozco ese idioma. Me llamo Tarak. Taraxax. O Tara, si lo prefieres. ¿Cómo sabes tanto de mí? Yo jamás te he visto en mi vida. ¿Cómo sabes de Don Pancho primero, el universo y el portal? Estoy tan decepcionada de ti. Esperaba encontrar un Honuk en condiciones más oscuras, poco piadosas. Pero te ablandaste. Te ablandaste. Padre. Olviden unirse a mi server de Discord. Ahí podrán hablar conmigo, leer anuncios oficiales del canal, preguntarme cosas, dar ideas para videos, ver material exclusivo y pedir un saludo, el cual está garantizado por las entradas. También puedes ver cuáles son los títulos de los próximos videos y hasta leer los guiones. Puedes hablar con otros seguidores, enviar memes, enviar dibujos, fanarts que podrían aparecer al final de los videos, desahogarse, iniciar debates y mucho más. También pueden unirse al elenco y podrán pretender ser un personaje del canal exclusivamente en los chats. El link del server está en la descripción de este video. Oh.